Juan Antonio, ¿desde cuándo no vas a Tánger? Pues realmente no hace mucho, hará unos 4 o 5 años que fue la última vez que fui, que estuve allí. Y cuando te plantas allí, después de que tú vinieras al mundo, ¿está todavía Juan Antonio Jarillo correteando por las callejuelas? Los recuerdos vienen. Yo voy y lo primero que hago, siempre busco un hotel que está justamente en lo que antiguamente era la Avenida de España, que ahora es las Fuerzas Armadas Reales, y siempre me quedo por ahí cerca y voy a ver lo que era mi casa, que está allí. Paso por curiosidad, porque lógicamente no. Y visito los sitios por los que he pasado, aunque Tánger está bastante cambiado ya, Claro. pero esa parte está muy parecida. Había que darle a la moviola, a lo menos cerca de 70 años, ¿verdad? ¿Eh? Más o menos. Tánger ha cambiado realmente los últimos 15-20 años realmente. Ya. Tardó mucho. Con el antiguo rey no era muy partidario, era más del sur de Marruecos. Exacto. Y con el hijo, con Mohamed VI, sí ha hecho mucho por Tánger y lo ha modernizado totalmente. Claro. Yo digo, son los últimos 15 años, 20, son los que ha cambiado. Estamos hablando de la época del protectorado, ¿eh? Cuando Tánger era Claro, Tánger. cuando Tánger terminó en el 56 fue la independencia, digamos, que ya se refueron los que eran los 7 países que gobernaban Tánger. Exacto. ¿Y tu padre, tu padre Antonio, policía del protectorado? Sí, de la parte española, Policía Internacional de la parte De la española. parte española. Y allí, bueno, pues se casa con Luisa. Luisa trae al mundo, ¿cuántos hijos? Bueno, fuimos cuatro. Cuatro. Pero vamos, tres chicos y una chica. Ahí va. ¿Y tú formabas parte de la familia? Sí, señor. Y cuando tú te acercas a Tánger, ¿hay parte de tu corazón allí? Indiscutiblemente sí, yo pasé los primeros 20 años de mi vida allí. Ya ves tú. Nací en Tánger y viví, estudié allí, estudié primero en los marianistas, luego estuve en el instituto también, después pues ya me puse a trabajar enseguida con mi padre y toda la vida, bueno, hasta los 20, 21 años que llegué aquí. Claro. Tú ya allí empezaste con 15 años, si no me No, equivoco. con 15 empecé a trabajar allí, de Exacto, 15 a 16. exacto, O sea, tuve exacto. los 5 primeros años de turismo, lo hice allí Ahí con mi va, padre. porque contigo se puede escribir perfectamente la historia del turismo, ¿eh? En la zona del estrecho, Por ejemplo, incluyendo la Costa del sí, Sol, claro. lógicamente. Pero digamos, tu tubo de ensayo, tu primera experiencia turística, a lo mejor también tu primer profesor turístico, lo tuviste en tu padre. Sí, totalmente. Ay, y me cuentan que tú no eras un niño muy estudioso, No, no me gustaba. que te encantaba experimentar y vivir. Sí. Y con 15 años dijiste a tu padre, o tu padre te dijo a ti, Digo, Alex, se ha acabado ya. A mira, trabajar. a trabajar. Además, una cosa que me tiraba. Me tiraba. El mundo ese me gustaba. Lo vivía con él. Entonces, me gustaba. Pues yo lo que daba luego era por empezar a trabajar y ya dejar de estudiar. No, no me apetecía seguir mucho estudiando. Tú siempre has sido inquieto, Sí. ¿eh? Como nos dicen cuando éramos niños, ¿no? El rabo de una lagartija, ¿no? Que no Exactamente. te podías estar quieto, ¿no? Exacto. ¿Y a quién había salido más? ¿A tu padre Antonio o a tu madre Luisa, Bueno, por aquello del taconeo y que ella cantaba flamenco? ¿Qué mezcla hay ahí, Juan? mi madre era más. Bueno, mi padre era inquieto en el trabajo y cosas así, pero era a nivel personal casi era más inquieta ella. Pero mi padre con el trabajo sí era muy inquieto. Para su trabajo, para. Él, date cuenta que llegó a tener varias agencias de viajes allí y tenía la mayor parte del turismo de Costa del Sol que llegaba a Marruecos lo recibía él. Y yo venía con él siendo un niño todavía, sin estar trabajando, Claro. cuando venían aquí a cobrar la factura a las agencias de viajes locales y todo eso. ¿Cómo se pudo reciclar tu padre, que siendo eso un funcionario, de buenas a primeras, bueno, por las circunstancias, ya dejaba de ser policía, aquello cambiaba el régimen, y tu padre tiene el buen ojo de que el turismo es la salida, ¿no? Sí, empecé a trabajar con la compañía Transmediterránea. Fíjate. Empecé a trabajar allí con ellos. Además era muy presumido, con su gorra de marina, que a lo mejor no tenía por qué, pero bueno, él era muy. ¿Le Me gustaba? acuerdo todavía que cuando era policía, bueno, me acuerdo, me lo contaron, que se hasta plastificaba la gorra y todo, o sea, que Ole, era así, sí, era muy. elegante. Muy señorito, muy. Vale. Muy pajarillo. Bien. Pajarillo, jarillo era muy pájaro.
Pero bueno, la verdad es que sí. Y entonces yo venía ya con él aquí y me gustaba mucho. Yo llegaba cuando entonces vivíamos, íbamos al Hotel El Pinar, me acuerdo que estaba todavía allí, pero no el que está ahora, sino el anterior, el Hotel claro, Plata, en Torremolinos. Claro, claro, claro. Porque siempre estaba ya Salto de Mata. Sí. Hombre, se tardaba un poquito más que ahora, porque la carretera no es la misma, pero sí, claro, lógicamente, hemos tiraba 3 horas de carretera y llegaba y... Claro, y después de ver cómo tu padre pues sacaba a flote tu familia, se reciclaba y veía en el turismo que había una salida para llegar a final de mes, para mantener la casa, pues tú dijiste, pues vamos a probarlo, ¿no? Y ahí claro, te pusiste con tu familia también, sí, con tus hermanos. Mis hermanos, mis dos hermanos, sí, mis dos hermanos, bueno, uno estaba más en la cuestión de administración, le gustaba más. Ahí va. El otro era, pues más o menos, el otro era más parecido a mí en el sentido que le gustaba más la calle, la gestión, los grupos, moverse callejero, más. Claro. Mi hermano Cristóbal era más serio, claro, pero un profesional fantástico porque qué luego bueno, pues tiene sus agencias y todo, o sea que está muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué se enseñaba por entonces en Tánger? Porque me imagino que harías de guía turístico. Sí, bueno, no realmente. Yo lo que pasa es que yo estaba en la oficina. Trabajaba allí y luego me ocupaba de la cuestión de los pasaportes de todos los clientes que llegaban. Visado. De los pasaportes de los clientes que llegaban para 2 días, pasarlo por el control de policía para que en esos tiempos los grupos no tenían que pasar frontera. Lo pasábamos nosotros, le entregábamos luego el pasaporte al cliente y entraba directamente al barco con el policía allí delante, claro, y era una comodidad para ellos, ¿no? Claro. Temas administrativos. Y, exactamente. Iba a Ceuta, recogía a los grupos que venían con sus guías. Si era de Cherbourg, por el sueco, si era de no sé qué, alemán, ¿no? Venía yo con ellos, que era cuando empecé a quedarme un poquito más con la copla, los llevaba al hotel, le entregaba las habitaciones, luego por la noche iba, los recogía, los llevaba a lo que era la danza del vientre, al cabaret y toda esa cosa. Y poquito a poco, poquito a poco, pues hasta hoy. Pero bueno, los tiempos cambian. Ya ves. Hay que coger carretera y manta. Y venirse para España. Y venirse para España. ¿Y te plantas en España de manera definitiva en la sí, costa? En el año 71. Teníamos una casa aquí comprada ya. ¿Tú ya te habías casado? No. ¿Venías con tu familia? Venía a ser soltero y sin compromiso. Estamos. Y teníamos casa aquí, ya nos vinimos aquí. Y empecé a trabajar enseguida, prácticamente al mes y medio, en una de las agencias más características, de las dos más famosas que había, más fuerte que había en la Costa del Sol, que era Viajes Torremolinos y Viajes en Málaga. Porque lo de Tánger ya se... Sí, aquello se ya finiquitó. Se finiquitó. Yo iba mucho después, ya como saldrá la conversación, pero de momento me coloqué en Viajes en Málaga. Claro. Y empecé ya lo que es otro tipo de trabajo, otro tipo de tiempo. ¿Estamos hablando de los años 70? 71. Justo. Oye, tú que lo viviste, ¿cómo era ese Torremolino de los años 70? Una maravilla. Es que no, ni se asoma lo de ahora, al menos para mi gusto. Ahí teníamos, había una seguridad increíble, que hoy día no existe ya. Podías circular por la noche, andar, joven, mayor, como te diera la gana, y si no te metías con nadie no tenías ningún tipo de problema. Había unas calles, unos pasajes en Torremolinos que era una vida extraordinaria. ¿Hoteles? ¿Cómo cuál? ¿El Pez de Espada? Hotel estaba el Pez de Espada, estaba el Nautilus, estaba bueno, Santa Clara vino después ya. Pero había hoteles, el Pez de Espada, el Carihuela Palace, el Montemar. Había hoteles. Luego estaba también, que ahí donde recibíamos, ahí un viaje en Málaga, que estuve con todos los grupos que venían entonces en vuelos charter desde Estados Unidos. Vuelos con los americanos. Estados Unidos. Con americanos. Bueno. Y Playa Mar, que fíjate la cantidad de torres que tiene, estaban casi todas llenas. Qué bueno. Acuerdo, teníamos un representante aquí, era John Lesnover, y tenía pues una serie de grupos durante todo el año enorme. De americanos, bueno, venían americanos, tanto como Playa Mar, como a las pirámides, que luego, fíjate la vida como corre, ya muy iremos hablando, las pirámides, el Aloha, cuando era Aloha 6, Aloha 7, es verdad. Las Palmeras después, eran hoteles emblemáticos para los americanos, y la Atalaya Park, desde Pona. O sea que había mucho turismo yanqui. Mucho. Estaban una semana. Qué bueno. Tenían todas las excursiones, las que no se las vendían en el hospitalités, que estaban allí puestos en el hotel, los guías. Era un movimiento continuo. O sea, que lo de Frank Sinatra en el Pez Espada no fue casualidad. No, es por algo hay que empezar. Eso iba a decir. A lo mejor fue un reclamo el hecho de que Frank Sinatra viniera aquí y luego mucho. Y luego la Rita Paisano, que estuvo allí. Exacto. Pero bueno, la verdad es que España se vendía muy bien. Incluso había gente que llegaba
Y se creía que era una parte de México. Fíjate cómo estaban todos los americanos en aquel tiempo. El mundo. Ellos decían que español, español, pues México. Oye, y ahora que no nos escucha nadie, ¿se ligaba? Hombre, era joven de todo el mundo, pues fíjate tú, había aquí gente que estaba siempre, que salía y lo veías por la discoteca, con una chica, con otra, claro, tenía 18, 19, 20 años, todo el mundo, pues, oye, era el año 60, 75 lo que más, yo no estaba en el 60, era más chico, ¿no? Pero era cuando más movimiento había y más sano. Fíjate. Y más sano. Siempre la costa y especialmente Torremolinos era como una ventana de mucha libertad, ¿no? Sí. De mucho mundo. No se notaba la España profunda, era, no sé, era una apertura a las libertades. Era un mercado abierto, digamos, exacto, ¿no? Exacto. La única cultura que había era los domingos, cuando te ponían los toros y estaba lleno de guiris la plaza de toros. Claro. Que la mitad se salía, no le gustaba a la hora de matar el toro, todo claro. Eso. Pero bueno. Y conforme iban pasando los tiempos, tú ibas cogiendo experiencia, ¿los idiomas qué tal? Los idiomas, cuando estaba estudiando, regular para mal. Luego bien, luego mira, luego me salí viajando con inglés, con francés. ¿El día a día? Italiano, portugués, francés, en fin, me defiendo bastante bien en varios porque idiomas. Porque tú te ibas lanzando. Sí, claro. Y venía un grupo de tal lado. Sí, sí, sí. Sí. Y al Quindoy, ibas cogiendo palabras, Exacto. Aprendiendo sobre la marcha. La mejor escuela que hay. Justo. Yo he conocido muchos compañeros que estudiaron muchísimo. Y como sabían que de guía después se ganaba dinero, antiguamente había que tener los títulos y todo eso, pues cambiaban a guía pensando que, pero claro, cuando tenías que levantarte a las 4 de la mañana con un autobús que te rebuscaba a ti para llevar un charabán, que era los grupos de 4 y 5 idiomas, alemanes, franceses, y levantando a recoger a las 5 de la mañana, que cuando llegaba a Málaga se creían que habían llegado ya a Sevilla y todavía le quedaba más de la mitad del camino, estaban un mes, estaban 2 meses y decían, bueno, yo vuelvo otra vez a otra cosa. Claro. A ser director o de una agencia, otra, pero de guía no, no. Hay que tener mucha. Gustarte mucho y estar muchas horas. Claro. Se ganaba dinero, indiscutiblemente. Claro, claro. Esa etapa de guía turístico cuaja, te desarrollas, sí. te haces más profesional, si quieres. Fue después, sí, después de la época de viaje en Málaga. Exacto. Estuve ya de guía durante varios años, donde hacía pues lo que son las ciudades de Andalucía, los circuitos del norte de España, Portugal, Marruecos. Bien. ¿Te habías casado ya? Ya, bueno, ya te digo, sí. Ya después sí, yo me casé estando en viaje en Málaga en el año 74. Yo llegué en el 71 y llegué en el 74 me casé. Entendía, no llegaba a los 23 años. ¿Y te casaste en un acto de servicio? O mejor dicho, bueno, conociste en un acto de servicio a tu sí. mujer, Amalia, en un acto de servicio. Sí. En un acto de trabajo. Exactamente. ¿Cómo fue? Pues yo me acuerdo que teníamos, entonces yo estando en la agencia de viaje, que estaba en el departamento de billetaje y todo eso de aviones, pues de noche hacía lo que se llama las excursiones de Torremolinos de noche, Málaga de noche, íbamos por ejemplo a Málaga al Pimpi, después íbamos a dar un paseo en coche caballos y volvíamos, íbamos al Madrigal o íbamos al Jaleo. Mi mujer también, igual que mi madre, pues estuvo empezando, trabajando también con el baile, ya le gustaba mucho, claro. Era buena, pero yo era un poco moro. Entonces... Hombre, venía de Tánger. En aquel tiempo, por eso mismo, en aquel tiempo, pues, estuvimos 3 meses de novio, nada más. Pero sí. Y claro... Ya eras un moderno. Sí, yo ya era muy moderno. Ya sí, era ya, muy moderno. Y ya dijimos, ¿3 meses? Bueno, digo, sí, 3 meses. La gente ya sospechaba que había algo raro, digo yo. Sí, claro. Pues digo, será el parto a la burra loco, porque hasta los 15, 18 meses no vino lo que... No vino lo que vino. Entonces, sí, ella bailaba muy bien, cuando en la época de Mariquilla bailaba con ella. Ya ves tú, Mariquilla una institución. Estaba entonces también Carrete. Carrete. Carrete que estaba allí. Claro. Bueno, venían actores muy buenos, claro. La gente allí, y ahí la conocí. ¿En qué tablao era? El Jaleo. En el Jaleo. Era Pepe López ahora, que antiguamente era el Jaleo. Qué bueno. ¿Y tú ibas con tu grupo? Yo como cada grupo. Noche. Y claro, de tanto va el cántaro claro, a la fuente. La iba, la veía, me gustaba y dale, pues ya está. Y como yo soy también muy rápido para todo, pues... Y vale, nos casamos y ahí lleva 45 años. ¿Y con 3 mujeres? Y con 3 mujeres, 3 Mónica, hijas maravillosas. Mónica, Bárbara, Vanessa. ¿Alguna salió con el venenillo del turismo? Realmente sí y no. La mayor estuvo un tiempo que cuando fuimos a Madrid, ya cuando salga la conversación donde estuve trabajando, pues se quedó allí y estuvo trabajando en Marsans varios meses. Incluso cuando fuimos a Fitur una vez, mi hermano Cristóbal la cogió para su mostrador de su agencia allí, tal y cual, en el stand.
Tuvo unos meses, un año, dos años, no sé, pero luego lo dejó, se metió, el marido le buscó también otro trabajo y ya se quedó ahí. Claro. Luego mi hija segunda, pues trabaja, lleva un spa en los hoteles, mi otra hija lleva en tiendas y se manejan así un poco con los idiomas. Sí, y... si tienen el mismo palique que tú. Sí, ya tiene, sí lo no tienen. No hay problema. Sí, lo tienen. ¿Cinco nietos? Cinco nietos. Se te nota la cara de abuelo. Sí, por la felicidad y por los años. Por ambas cosas. Oye, Juan, no quiero correr mucho porque después de tu etapa como guía, sí, que fue muy, 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 bueno, pues, muy potente, muy a tope, muy sacrificada, sí, ahí pues tu mujer, como muchas mujeres, tienen que amortiguar y aguantar pues, las circunstancias, sí, de trabajar de noche, de trabajar de día, porque ser guía turístico, trabajar en el sector turismo turístico, aunque parezca muy aparente, luego tiene mucho sacrificio. Hombre. Porque hay mucha entrega, sí, y no hay horas. Sí. No, luego las excursiones no es como cuando vas a Madrid y vas de excursión y te dice, bueno, todo el mundo tiene que estar a la terminal del centro de Madrid a las 7, a las 8. No, aquí tú empezabas a recoger desde el primer hotel, que a lo mejor ibas a Sevilla, como te he dicho antes. Fíjate. Y empezabas a recoger en Estepona. Qué fuerte. En Costa Natura, entonces la primera playa nudista que había aquí. Exacto. De Costa Natura empezaba a recoger, como te decía, 23 hoteles para recoger. Llegabas a las 9 de la mañana a Málaga. Y ahora. Y ahí dice la gente, bueno, pues ya estamos en Sevilla. Digo, no, bueno, digo, vaya. Y quedaban 2 horas y media más, claro, de carretera o 3. Y eso en casa se amortigua por parte de la pareja. Claro. Como es normal. No, aquí la que amortigua todo es mi mujer. Exacto. Claro. Yo tenía la parte cómoda, aunque digamos. Porque, entre comillas, sí, porque también te lo curraba. Claro, sí, sí. Claro. Pero la parte cómoda porque yo que estaba fuera, claro, te distraías con una cosa y con otra. Ella estaba en la casa y luego ya cuando los niños, pues, si estaban mal o cualquier, sí, cosa. Sí, pero yo era... sé que ahora estáis compensando. Sí, ahora estamos ya. ¿Eh? Ahora con esto de la jubilación, desde luego, estáis recuperando el tiempo, sí, que hubo que emplear porque, claro, la vida sí lo requería. Y en ese tiempo profesional tuyo, el mundo de la agencia se queda un poco ya... No, ahí fue el mundo de guía, que había, ¿eh?, estado también ya en la agencia de viajes antes. Exacto. Y luego volví. Estuve de director en Viaje el Lugar, en Munditravel, que la Munditravel era una sucursal, digamos, de una agencia de Norteamérica, en qué Nueva, bueno, York. Qué bueno. Que trabajaba con grupos de americanos y pasé por Mundicolor también, que es otro tipo de guía, era tipo ya visitando los hoteles, visitar los clientes que llegaban para vender las excursiones, sí, venderle todo. Cosas evolucionando. Exacto. ¿Y cuándo diste el salto a la gestión hotelera? Pues en el año 88, estando en Munditravel, yo me enteré que la Andalucía Plaza estaba buscando un director comercial. ¿En Marbella? Sí. Entonces yo tenía una feria que era la BIT de Milán y casualmente, pues fue una feria bastante buena para mí, fíjate, me acuerdo todavía de esto, fue en el 88, hace 21 años, y empecé a trabajar, a tener contacto, a no parar allí, pero había alguien que me observaba también, que era el director general de la Andalucía Plaza, que yo le había referido algo sobre el trabajo que salía, y hicimos una pequeña amistad, y al llegar aquí me llamó. ¿Te vio? ¿Vio cualidades en ti? Me fui a hablar con él. ¿Director comercial? Sí, 24 horas. Pues me quedé con él en el Hotel Andalucía Plaza, estuve 4 años. Un auténtico buque insignia la del costa, turismo, sí, en la costa. Era casino, claro, y era la caseta del casino, que era el tablao flamenco que tenía debajo, donde iban, fíjate, toda la época, pues Antonio Ballarín, Lola Flores, May Dominguín, toda la gente que iba. O sea, que ahí tú, ¿algunos famosos te has conocido? Muchos. Tengo muy buenos recuerdos de algunos. Yo me reí mucho con Antonio, con Lola Flores. Porque, Antonio el bailarín. Ah, Lola el bailarín. Lola Flores, Lola Flores. Lola Flores, Lola Flores. Exacto. ¿El Pescailla? El Pescailla no he tenido tanto. Ella siempre iba a su bola. Pero con mucho. Y luego también, como se organizó en el hotel el programa de televisión de Telecinco, Big Noche, Big Mar. Es verdad. Pues tengo fotografías de recuerdo con todos los artistas, pues me acuerdo, ¿no? Con Sara Montiel. Con este que canta las canciones, todo el verano hacía una canción famosa, este Georgie Dan, claro, grupos de flamenco, cantantes, Julio Iglesias, estuve con él también, que estuvo en el hotel 2 veces. Claro, claro, claro. Estuvimos, claro, con él, tenemos un vídeo hecho muy bonito. La verdad es que son recuerdos. Naturalmente. ¿Alguno o alguna te causó una sensación especial? ¿Algún recuerdo, alguna anécdota, alguna curiosidad? Hombre, yo me reí mucho, por ejemplo, con Gila. Ay, y con Eugenio, a pesar de ser chistosos, que son realmente chistosos. Pero contrario, distintos. Normalmente suelen decir que los cómicos son bastante antipáticos muchas, sí, veces. Sí, secos.
Pero yo me reí con ellos un montón. Y me acuerdo que teníamos una gala que hicimos en Marbella por la noche en el salón de conferencia del hotel. Entonces me llevaba a mis hijas, me llevaba a mi familia, comíamos con ellos por la noche antes de la gala. Y mi hija se reía un montón con Eugenio, que es un puntazo. El catalán, el catalán del cigarro. Exactamente. Y you. Exactamente. Ahí va. Y Gila, ¿qué vamos a decir de Gila? Exactamente, lo mismo. La verdad que luego también pues tuvimos toda la gente de Michael Jackson. Michael Jackson no, Michael Jackson se quedó en el, creo que fue en el Marbella Club. Pero luego, viendo los espectáculos de ellos, la verdad es que ha habido, ese hotel ha tenido mucho movimiento. Se organizó también el Campeonato Mundial de Boxeo. Que tengo fotografías ahí de los campeones del mundo. Espérate, hablando de fotos. Yo te he dicho, te dije que te trajera algo. Sí. Alguna foto, pero claro, nos has traído una verdadera maravilla. Ya está muy viejo, eso está ya muy... Esto es una maravilla, Juan. Estas son fotos antiguas, que te vienen de tus padres y luego que tú has ido recopilando. Claro. Es el álbum de tu vida. En cierto modo, ni sí, más ni menos. Donde tengo se muchas. Plasma pues toda tu trayectoria, pero además con recortes de periódicos. Sí. Amigo. Empecé, luego ya lo dejé. Sí, es que también tú has ejercido de periodista. Sí, ejercí de periodista en Portugal. Pero, ¿cómo fue eso? Pues mira, yo llegaba, yo te acuerdas que te he dicho que iba a Portugal con los grupos de circuito. Claro. Me quedaba una semana en Lisboa, en Estoril. Sí. Y tenía amigos allí que me hicieron, uno era el director de ese periódico, otro era el director del centro médico de Estoril, otro era los mejores restauradores de allí. Tenía mucha amistad con todos. Sí. Entonces dice, ¿por qué no me escribes una página? La ponemos de costa a costa, de Costa del Sol a Costa de Estoril. Y me hablas de turismo, me habla de anécdotas, me habla de los artistas, de lo que sale, de lo que viene. Claro, el dime, el direte. Bueno, y lo hice. ¿Y tú tenías buena pluma? Sí, y yo tengo incluso hasta mi carnet de prensa por ahí, tirar el agua a la casa, pero vamos. Oh, me gracia. Acuerdo que yendo a la World Travel Market, para aligerar el paso, pasaba como prensa. Eso lo saben algunos compañeros. ¿Eso en Londres? En Londres, la World Travel Market, la ITV, claro. De Berlín, que sabe que hay colas impresionantes. Exacto. Yo me llevaba por donde ponía prensa, entraba mi prensa, me daba, encima me daba una bolsa de regalo, no sé qué más. Claro. Y ahí entraba más rápido. O sea, que conoce el turismo no solo desde dentro, sino también desde fuera como periodista. Que eso quiera o no, te da una perspectiva. Eso fue un tiempo más corto, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está. Y tampoco he sido periodista, ni tengo título de periodista, ni nada. Lo sé, pero bueno, mientras que te dicen, oye, escríbenos unas crónicas. Sí, claro. Pues magnífico. Y uno pues sentía esa capacidad. Y lo hacía por amor al arte, ¿eh? Porque no... En aquel tiempo yo era amigo de él y le escribía. Juan, porque tú eres un gran comunicador. Me divertía. Seguro que hacer gestiones contigo en tu actividad profesional, pues tenía que ser una gestión muy cercana, muy sí, de feeling, sí, muy yo, de tú llegar al alma del me lleva muy cliente. Bien con todos los claro. Que he tenido que contratar, eso es verdad. Me lleva, a veces he tenido que contratar con alguien que no te caiga muy bien también. Y pero, te lo tienes que comer con papas. Exactamente, pero... pero paso que tienes cintura. Sí, pero realmente es que es una cosa que como yo me he amado tanto, pues y lo he vivido, me lo o sea, me acuerdo una vez que había una señora directora, no vamos a dar nombre, en Puente Romano hace muchísimos años, y una vez en Fitur me preguntó, oye, Juan Antonio, te quiero preguntar algo. ¿Tú cómo haces para tener esa sonrisa de marketing? Bien. Digo, ¿sonrisa de marketing? ¿Crees que era forzada? Digo, eso soy así yo. ¿Cómo voy a tener una sonrisa de marketing? Estaría bueno que uno tenga que aprender a sonreír a la gente. Claro, ah, claro. Pues yo no me lo figuraba. Me decía, era alemana o era de por ahí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y me quedó con esa sensación. Era rara. Como una especie de fachada sí, tuya. Que yo tenía casi buena cara a todas las cosas. Ahí va, para a ver si el otro cae, yo con mi buen aspecto. Pero es que era tu aspecto natural. Así he sido siempre, ¿no? Con mi virtud y con mi defecto, ¿no? Pero... Totalmente. ¿Marbella también se te queda chica o pasa el periodo? Y tú sigues ya metido, sí, encarrilado en el mundo de los hoteles. De los hoteles. Ya estuve una época no muy larga, porque no me adapté mucho, en Jerez de la Frontera, en Cuatro Estrellas, Guadalete. Y luego ya estuve un año entero en la cadena de hoteles Santos, en Madrid también. Pero es una empresa grande, siete hermanos. Madrid. Madrid. La vida era diferente. Madrid está muy bien para ir a ver teatro, a reírte, a topear, pero para vivir es más... Otro, se vive mejor aquí. Otro tipo de, sí, de turismo, otro tipo de... Sí, no, ya no es de turismo, es la vida es diferente. Está claro. ¿Y qué pasó? No, pues tuve un año, el año yo ya me quería volver aquí a Málaga, echaba de menos. ¿Porque la familia seguía aquí? No, mis hijas y mi mujer nos fuimos a Madrid, que me dieron una casa allí. Genial. ¿Pero no es lo mismo? No. Luego al año
yo era el que más... mi mujer entonces viajaba, yo menos, porque entonces viajaba algo más por España, para ver agencias de viajes y eso, pero ella en un cierto tuvo más tranquila, porque yo no viajaba tanto al extranjero ni nada. Pero yo no me adaptaba mucho, yo me adaptaba más a mi zona. Claro. A mí me llamaron para ir a Cuba o a Dominicana, a todos esos sitios. No me llamó nunca la atención. Y eran contratos bueno, con mucho dinero en aquella época. Me lo creo. Hablando de viaje, ¿te has recorrido sí. parte del extranjero y el mundo mundial? La verdad es que con los hoteles, sobre todo, mucho. He trabajado mucho, pero he disfrutado mucho, he visto mucho, porque al mismo tiempo que trabajaba, veía. Claro. Y bueno, sí, la verdad que yo de allí, como te dije antes, de Madrid me vine y ya estuve en el Hotel Las Pirámides en dos partes, 16 años. 10 y 6. Incluso tenía. Fuengirola. Sí. Incluso tenía para estar más tiempo. Cuando hablas de Las Pirámides, hablo de mi casa. Tu cara cambia. Sí. Hablo de mi casa. ¿Qué tuvo Las Pirámides? Tuve muy bonita etapa en Andalucía, Plaza de Marbella. No sé. Pero hubo un problema con la director general, con la propiedad, con otro que mandaron a hacer allí, y él se tuvo que marchar. Y yo con el que vino no me adaptaba mucho. Entre otras cosas, era, como yo era director comercial del otro, ya empezaba como a... Y yo, lo bueno que he tenido siempre, es cuando he visto que no me gusta una cosa o no aguanto algo... ¿Cuándo no estabas a gusto? No, me voy. ¿Está? Busco y me voy. Claro. Hasta ahora nunca me faltó trabajo, pero busco y me voy. ¿Y en Las Pirámides te quitaste la espina? Y ahí Las Pirámides fue, te dije, me quité la espina, tuve 10 años... Tuve 10 años buenos y los 6 después mejores, por ciertas razones, pero fue una época muy buena. ¿Te dio estabilidad? Yo tenía estabilidad. ¿Estabas en casa? Estaba en casa. Tenía solamente una persona, Cristina, que era mi jefa. Pero ¿tú eras ahí entonces director? Director comercial. Comercial, vale. Entonces yo fui a verla a ella y al dueño, que era italiano, de Tánger, de Marruecos, de Rabat, y me cogieron. Y entonces, con suerte... O por trabajo, empecé a meter muchos grupos, muchos circuitos, clientes, turoperadores. ¿Te conocías el paño? Y entonces eso me ayudó mucho también. Claro. Y estuve 10 años muy bueno. Además, una plantilla de hotel que tenía maravillosa. ¿A cuál mejor? Desde arriba hasta abajo. Qué importante es trabajar en equipo. Sí, ¿verdad? Los camareros eran gente maravillosa, las chicas de piso, los cocineros. Yo todos. Te digo una cosa. Los sitios son parte importante de los lugares turísticos. Hay sitios mejores, hay sitios peores, más bonitos, más feos, pero lo que le da calidad al turismo, al margen de esos atractivos que da el paisaje o que dan las infraestructuras, es el elemento humano. Sí. Yo, mira, el Hotel Las Pirámides era un hotel emblemático, pero lo dejaron dormir. No sé si sabes lo que te quiero decir. No lo arreglaron como deberían de arreglarlo, como ha pasado en muchísimos hoteles, que hasta que no han construido más nuevo no han espabilado para construir ellos, renovarlo. Te entiendo. Y entonces no perder todos los clientes. Claro. Yo me acuerdo que yo tenía que vender un hotel. Si la Cristina, la directora general, pues quería o yo quería, pero si el dueño no invierte, no, por mucho que uno quiera. Yo sé que llenaba mucho, traía muchos clientes al hotel, pero luego muchos no me repetían de agencia porque carecía de ciertas cosas. Claro, había deficiencia. Yo iba, claro. Y algunos ya me metían en los folletos hasta por cansancio ya. Digo, tío, Juan, ¿cómo te voy a decir? Venga, vamos a vender alemanes. Y alemanes no era una cosa fuerte en Fuengirola. Los alemanes eran un turismo de Torremolinos, de la costa de Anerja. Claro. Y luego también, en los 4 años que estuve entre medio en el Costa del Sol, en Mijas, también eran pueblos, les gustan los alemanes, pero ahí no. Y yo tenía que vender un hotel que yo sabía perfectamente que no podía venderlo como yo quería, pero yo lo vendía como si fuera el Palace. Claro. Es que para eso eras un profesional como la copa un pino. Y he disfrutado, claro. Y he trabajado, he sufrido mucho con cosas que yo quería que fueran de otra manera y no podían ser. Ay, Dios mío. Pero claro, porque ya, bueno, ¿qué hago? Si no traen el dinero, porque esto es que... Esto es lo que hay. Es que estos hoteles ya se han dormido, no de un año, de dos ni de tres. Creo que hablamos hace poco en Callejón, que hay que ir retomando. Actualizando. Fíjate qué curioso, porque te voy cogiendo la onda. Tánger, Torremolinos, Jerez, Madrid, Mijas, Fuengirola, Marbella, Marbella, la costa. ¿Y Benalmádena? Benalmádena también llegué. Fíjate tú, siendo de aquí, estando aquí, no siendo de aquí, pero estando aquí viviendo y todo, pues también había menos cantidad de hoteles en esta zona en aquella época, ¿no? Pero últimamente estuve un año de director en el Vistamar. Anda. El Hotel Vistamar, cuando me vine del Gran Hotel Costa del Sol, me vine al Vistamar.
y estuve llevándolo un año. Al año tuve muchos toqueteos de teléfono y todo de mi hotel donde yo estuve trabajando, en las Pirámides, que fue cuando me decidí a volver allí. Volví con un contrato, bueno, yo me he venido mejorable, con un contrato, claro. No, además era un contrato, digamos, blindado. Muy bien, magnífico. Claro, no, con 58 años no me iba a mover yo otra vez a verlas venir. Estamos. Y incluso me he jubilado, faltándome un año y pico de ese contrato blindado y estar allí. Pero fue una época, sobre todo la segunda, la primera muy, muy bonita, la segunda muy bonita. Qué bueno. Oye, si tu padre Antonio levantara la cabeza y viera cómo Juan Antonio y su hijo, el de los 15 años, el inquieto, ha evolucionado tanto en la industria turística. Lo ha visto. Lo ha visto. Mi padre murió hace 3-4 años, digo, con 90 años. Qué bien. Con 90 años. Y él estuvo trabajando hasta los 87, 88. Ole. Ese sí, ese no fue. Ese tiene. Yo tengo que tenía en el trabajo más nervio que yo, porque. Qué bueno. Pues estuvo ayudando a mi hermano, haciendo cosas, llevando un grupo para acá, llevando un grupo para allá. O sea, que ha visto cómo te has desarrollado. Sí, 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 lo ha visto, igual que a mi hermano en su agencia y todo, o sea, ha visto todo, lo ha visto realmente. Mi madre también ha visto, mi padre murió con 80 años, pero ha visto. Pero a mi padre sí lo ha visto. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que si hacemos así en tu piel, sacamos petróleo, de anécdotas, de vivencias, sí. Pero cuando yo te he dicho al mismo tiempo que te trajera algún recuerdo, lo que menos me podía esperar, Juan, dos pelotas de béisbol. Y hacen daño, ¿eh? ¡Corcho! ¿Esto? Mira, ¿esto dónde ha botado o dónde se han tirado? No, no cayó al lado mío estando viéndolo, ¿eh? Me la dieron. Esta de aquí, esta está firmada, esta fue, me pilló a mí en San Diego, en Estados Unidos, haciendo una promoción. Entonces, los fines de semana aprovecho y pues, me voy a hacer mi juego. Y había un desfile de los campeonatos, del campeón del, ellos llaman del mundo, porque claro, no hay mucha gente que juega al béisbol. También. El San Diego Padres. Padres son de los padres curas, porque una empezó por ahí. Una orden religiosa. No, claro. Y fueron campeón de béisbol ganando a los Yankees a todos. O sea, era buenísimo. Y hacían un desfile en coches todo de Corvette. Los Corvette. Un desfile precioso. Cochazos preciosos. Estaba un amigo viéndolo y yo soy muy amante de la fotografía, de los vídeos y todo. Y yo hacía muchas fotos. Y le digo, hombre, mira el que es para España. Y me mira y dice, toma, te voy a dar un regalo. Y me dio esta pelota, me puse aquí Eduardo Ortega, que era un gran jugador allí de los Te la autografió. Y como me vio con cámara o con lo que llevaba, me pone para Spanish Radio Televisión. ¿Te vio como periodista? Digo, bueno, sigo la carrera otra vez por ahí. Y me la regalaron. Y ¿qué, esto tiempo, ¿qué tiempo hace esto? Pues esto sería, vamos a ver, empecé a ¿20 años? ¿30? No, tanto no. Espérate, 88 en el 90. Está ahí tanto, 94, 95, por ahí. ¿Y esta? Y esta con unos amigos míos que me llevaron a ver otro partido de béisbol ahí en Canadá, en Toronto, los Blue Jays, y me regalaron esta pelota. Pero esa me hizo mucha gracia. Qué bueno. Y esta también, porque por mucho que he visto y que veo, todavía no me aclaro de todo lo, cómo se juega de todo eso, porque te puede tirar 2 horas o 4 viendo bueno, el partido. ¿Cara o cruz? Cara, cara, siempre cara. Cara. La tengo maestrada. Cuéntanos. Son $2 de un matrimonio amigo mío norteamericano que estando allí me dice, tengo ya un regalo de una moneda que ya no están en el mercado. Un dólar, mucha gente igual la tiene, no lo sé. No sé si vale mucho, poco, regular. Yo la guardo porque les tengo cariño y tiene la guardo. Un valor muy por encima de lo que pueda costar. Era un amigo mío que vivía en Miami, también otro viaje de esto de promoción y me la regalaron. Me fui, me llevó a un restaurante cubano ahí que hay allí en Miami a comer con un bendito, como se come allí en los cubanos, claro. Y me dieron esos dos y algo más me regalaron, no me acuerdo qué fue, pero le tomo cariño y las tengo ahí, mírala. Oye, y una cosa, después de que tu mochila está llena de sensaciones, de experiencias, de riqueza emocional, sí. Porque has ido aprendiendo, sí. Como una esponja, uno cuando está fuera, ¿cómo ve su casa desde lejos? ¿Cómo ves la Costa del Sol? Te refieres a la Costa del Sol, no a mi casa, a mi familia. Te refieres a la Costa del Sol. A lo que tú quieras, la pero costa, sobre todo hombre, la costa del que Sol, te duele. Sí, la Costa del Sol se ve que es un lugar para vivir. Yo soy un amante, pero un amante muy fuerte
Mi mujer dice que yo en otra vida sería americano o algo, de los Estados Unidos y de Canadá. O sea, ¿a ti te flipa los yanquis? Sí, me gusta. Me ha gustado siempre muchísimo y la forma de vivir también. Entonces, como ellos van comprando ahora mismo, dicen, bueno, como a ti te gusta tanto comprar, pues te gusta. Yo allí veía que España, o la Costa del Sol en concreto, para abreviar, es una parte tranquila, bonita, soleada. Yo me gusta mucho el invierno, pero será porque no lo vivo. A lo mejor no me iría a vivir a Helsinki, claro, pero a lo mejor me iría a lo mejor a la Laponia 10 días a disfrutarlo. Que lo vi el otro día en un reportaje, dije a mí mismo, a mí que el frío no me lleve. Pero a mí me gustaría, porque como no tenemos aquí ni frío, ni agua, ni nada. Cierto. No, lo digo porque, verás tú, baste con que uno tenga que salir fuera. Para ver las cosas mejores que hay aquí. Justo. Totalmente de acuerdo. Y uno, en ese sentido, valora lo que yo tengo en función de lo que tienen los demás. Pero claro, si no conozco eso que tienen los demás, yo no voy a saber valorar lo que tengo. El hecho de que tú salieras tanto al mundo... Valoro más esto. Eso te iba a decir. Claro, lo valoro mucho porque esta parte es muy bonita. La gente amable en general. De todo hay en la Viña del Señor. El factor humano sí, que decíamos antes, ¿verdad? No, en cambio, tú fíjate, yo he estado, como te he dicho, en muchos sitios, en Inglaterra y en Norteamérica. Por ejemplo, en Norteamérica son mucho más abiertos que puede ser a lo mejor en alguna parte de Inglaterra. Tú te sientas en un bar en Inglaterra, bueno vale, te sientas, si es un bar de un pub, puede hablar con alguien, pero en Estados Unidos te sientas en un hotel, en un bar y te está hablando el de al lado, el del otro lado, o el barman está contigo hablando hasta de lo que no le importa. Y más contigo. Y más conmigo, que hablo más que una cotorra. Y más contigo. Pero sí se ve lo que tenemos aquí. También es verdad que yo disfruto mucho en esos países, pero luego tampoco sé si yo podría vivir allí. Una cosa es que me guste estar allí, que me guste verlo, que me guste la forma que tiene de vivir. Yo soy fácil de acostumbrarme a cualquier lado. Pero no sé. Ahora sí se demuestra que tienes un tesoro aquí. Que esto no fue una casualidad, ¿no? Que la Costa del Sol no fue producto artificial, no, y algo que, pues, que se forzara. No, nosotros, sobre todo con lo que estábamos viviendo en Marruecos, que habíamos muchos españoles. Qué fuerte. Pues nosotros tenemos muchas comidas, por ejemplo, ahora en diciembre vamos a hacer una en la caseta de la feria de Fuengirola, donde nos reunimos tangerinos. Con nuestras mujeres, mi mujer, por ejemplo, de Granada, no es de aquí ni de Tánger. Claro. Y dice mi mujer, parece que nada más que hay tangerino en el mundo, nada más que hay fiestas y fuerte. Digo, mira, es otro país. Claro. Es otro continente, claro. Aunque está ahí al lado. Y hacemos comida, nos reunimos. Hay gente que he conocido yo sin conocerla antes. Claro. Y algunos que me han visto, que ya hacían. Me he visto con amigos míos personales después de 30, 35 y 40 años. ¿Te consideras hombre realizado o ha habido alguna espinita que no se haya podido quitar? No, mira, he disfrutado de mi trabajo, he disfrutado de mi familia, el tiempo que he estado con ellos, lo que sea, pero siempre puede haber algo. Yo creo que estoy cumpliendo, a lo mejor, no sé, como decía uno muchas veces, hombre, me gusta tener un hotel muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy elegante, muy chulo, que no me cueste venderlo y que se venda bien. Bueno, pero por otro lado, la satisfacción que yo me he llevado teniendo unos hoteles que eran buenos, emblemáticos, pero que luego han ido perdiendo por no reformar lo que sea, y tú lo has vivido, lo has trabajado, lo has llenado, has estado bien con ellos. Entonces también te satisface más que tiene un bizcocho en la mano. Claro. Dime tres nombres propios que sean base del turismo en la Costa del Sol y que hayan sido para ti referentes, maestros. Mira, yo por ejemplo, los primeros jefes que tuve yo aquí en viaje en Málaga, era el dueño, que era Manuel Utrera Molina. De los Utrera Molina, que el primo era alcalde de Málaga, y el hermano ministro, correcto, y todas esas cosas. Correcto. Y los directores que tenían, ¿a cuál era mejor? Uno era Antonio García del Valle, otro era Salvador Buendía, que ese era un pez, además un hombre maravilloso. Salvador Buendía, Antonio Espinosa, que también falleció, eran pioneros de la Costa del Sol. Bueno, pioneros no, pero de mi época, pues eran mayores que yo, pero... ¿Y tú? Hombre, me quedaba con lo que podía de cada uno, dentro de que yo era un tío muy nervioso, muy... que yo no me podía quedar tranquilo. Ellos, claro, a lo mejor se quedan en un despacho, tenían su oficina, lo llevan todo. Yo que tenía tú eras que estar de calle. De moviéndome, exacto, moviéndome. Todo terreno. Sí. Y bueno, fui aprendiendo indiscutiblemente mucho con ellos, ¿no? Luego tuve un jefe también en el Andalucía Plaza, que era
Jesús Fernández. Tuve pocos años, pero no éramos jefes, que era un amigo. Nos hicimos amigos, era de Palma de Mallorca, pero cojonudo, muy, muy, muy bueno. Tuvo mucho esto conmigo, fue el que me contrató a mí para el primer hotel. Siempre se me queda eso, porque fue el primer hotel. El primero. Además, me imagino un salto cualitativo, sí, del mundo de las agencias, del mundo de los guías turísticos. Pero de buena a primera. Me quedo de toda la época entre agencias de viajes, guía y director o director comercial de hotel, me quedo con lo último. Fíjate. Realmente he estado 23 años en el turismo, dentro de lo que es agencia de viajes y guía, y llevo 27 años en lo que era, bueno, llevaba 27 años en lo que era hostelería, hoteles. Claro. Y me ha gustado más. Oye, Juan, ¿y cómo se ven los toros desde la barrera? Cuando voy a algún lado, lo que estoy mirando, parece que estoy buscando defectos, buscando algo. Cuando voy de el ojo crítico. Claro. De todas formas, ¿te duele? No me puedo callar muchas veces cuando estoy, le digo a la gente que lo que he sido o lo que soy, porque me dijimos, ya estás hablando otra vez con el recepcionista o con el director de hotel o con el camarero. Que tú ya te has retirado. Digo, bueno, pero mira, los demás están bebiendo vino, yo también estoy bebiendo vino, pero a mí me ha puesto un buen Rioja porque soy de la peña de ellos. Yo siempre, dice, tú siempre a ver si pilla algo por algún lado. No, sí, sí. Yeah.